Aquí con una serie de personas que han tenido experiencias muy cercanas a lo que es una enfermedad como la depresión, y sin embargo, pocas veces tenemos la oportunidad de hablar entre los amigos, con la familia, entre nosotros sobre lo que nos ha pasado. Siempre decimos en psiquiatría que nos gustaría poder hablar de la depresión, como se habla de cualquier otra enfermedad física, ¿no? y que la tratáramos igual. ¿no? Básicamente, a los 17 empezó a haber un montón de cosas. Que se me hicieron bola y por la situación en la que estaba y todo, pues al final acabé teniendo depresión durante a lo mejor tres o cuatro años. Desde muy pequeño he sentido que, concretamente en la infancia, en la adolescencia, incluso ya en mi edad adulta, esos momentos de depresión en los que, como que todo el mundo, todo se te viene encima y, y como que he perdido el derecho a hablar de esto, ¿no? La mayoría de los enfermos se sienten profundamente culpables por estar así y por no poder salir porque es una enfermedad y no se puede salir. Tú sientes mucha frustración, impotencia y culpabilidad. Es como cuando decides expresar estoy mal, la gente te dice, pero es que tienes que estar bien. Y tú ya sientes como un deber, una obligación y una impotencia. Y es sobre todo un esfuerzo mental todo el rato de intentar hacer cosas, pero no puedes a lo mejor levantarte de la cama, porque es que literalmente tú mandas la acción de levantarte y no, no te levantas. La depresión es una enfermedad, pero es una enfermedad tratable. ¿no? Pero el primer paso de buscar ayuda muchas veces es el que ya no se da por todo lo que habéis comentado vosotros. ¿no? Y entonces las dificultades se multiplican porque la depresión se convierte en una enfermedad más grave. Nosotros, eh, porque me ha pasado, es que no necesitamos que nos digan que somos fuertes, no necesitamos que nos digan que de esto vamos a salir. Yo creo que necesitamos que nos quieran escuchar y de una forma en la que no nos juzguen a las personas que puedan estar padeciendo o con síntomas que busquen ayuda especialista y al entorno que acompañen en la medida de lo que puedan y a veces necesitamos solamente que estén lo que primero y lo más que más cuesta es hacer una pregunta tremendamente difícil que es lo que decía cómo estás y estás preparado para recibir la contestación muy parecido a lo que harías con cualquier otra enfermedad con la diabetes cuando alguien se rompe una pierna cuando alguien tiene un accidente de tráfico a mí mi pregunta es por qué no hacemos eso la depresión o la enfermedad mental. La depresión es un conjunto de causas, fundamentalmente hay una vulnerabilidad biológica primero y luego hechos que van ocurriendo en la vida y muchas veces lo que uno cree que es la causa de su depresión es una consecuencia o es un síntoma, es una traducción de estos síntomas. Yo creo que podéis ayudarles mucho a la gente a explicarles que hay muchos factores que influyen, algunos de más riesgo y otros de menos. ¿no? Para mí, por ejemplo, es importante aprender a, a reconocer factores de riesgo. Por ejemplo, el estrés. Yo sé que un estrés muy continuado me puede llevar a ese, a ese desequilibrio. Entonces he aprendido a cuidarme y a evitar el estrés en la medida de lo que puedo. Pasas un día y ya te das cuenta de, vale, estoy así, vamos a intentar que no pase más de varios días. Y al final lo bueno es que cada vez las recaídas te duran menos. Yo recuerdo una etapa en la que yo tenía ganas de llorar con solo que sonara el despertador. Entonces eh, sí que recuerdo tener pánico. A, a tener ataques de ansiedad otra vez, a tal. Yo, qué sé, yo, por ejemplo, en aquella época estaba en la universidad y me daba igual suspender un examen o no, y eso me hacía sentir más mal. Entonces, el estar muy mal es como ya sumirte en el pozo y ver que cada vez estás como más a gusto en ese pozo, aunque estés mal. Yo caí en unos niveles de depresión que eh, lo que quería era morirme. No quería morirme, quería dejar de sentir ese sufrimiento que parece que no llegaba. Eh, la salida, ¿no? Yo he estado hospitalizada, perdón, qué emoción, ¿no? Yo he estado dos veces ingresada, o sea que ahí ya no piensas de jugar los brazos, esto es así, ahí ya no piensas, ahí ya es, o me quitan este dolor, o me quiero morir. Siempre decimos, la, la, la depresión quita libertad al ser humano para tomar decisiones, y la decisión de quitarse la vida o de atentar contra su vida no es una decisión que tome libremente, lo toma condicionado por la enfermedad, ¿no? Y eso es fundamental, porque esta es una, la consecuencia más grave de la depresión, es esta. Y es un problema de salud pública importantísimo. Se suicidan en España casi 4.000 personas al año. Y estamos en un país de tasas bajas de suicidio. Y la puerta de entrada mayor que tiene la conducta suicida es la enfermedad de depresiva. Cada enfermo depresivo es una persona única y cada uno necesita hay Personas que necesitan más psicoterapia, otros, far, otros necesitan fármacos. Lo que sí es muy importante es buscar ayuda. Buscar ayudar lo antes posible, hacer un diagnóstico y ofrecer un tratamiento. Como decía Miguel antes, de esto la depresión se sale. Y hay diferentes tratamientos, lo que hay que hacer es individualizar el que le va mejor a cada, a cada persona y el que, la opción que tiene cada persona. Tenemos límites, la psiquiatría y la psicología tienen límites y hay que ser honrados y reconocer los límites con los que topamos. No se curan todas las depresiones, pero un porcentaje altísimo tiene un abordaje muy bueno en estos momentos, ¿no? Cada vez tenemos fármacos que son más selectivos para determinados síntomas de determinados casos de depresión. Tenemos psicoterapias en las que hay más evidencia científica detrás, probada que son eficaces porque se ha probado en estudios concretos. ¿no? Y la combinación de las dos es muchas veces mucho más útil que una de las dos aisladamente. En mi caso, hasta los 40 años he decidido tomar una... la idea de ir al psicólogo. Y cuando llegué con el psicólogo, es que nada más era decir tres, cuatro cosas y era llorar y llorar y llorar y llorar y no podía contenerme. Todos los que hemos pasado por el ámbito sanitario sabemos que no solamente las enfermedades mentales, todo tipo de patología eh, genera, dependiendo de la persona, un pudor. Para cada persona, su patología, su carencia, su defecto, es un mundo. También es difícil que los demás empaticen de esa forma. O sea, puedes. Eh, tener cierto afecto, cierto apoyo, cierta sensibilidad ¿no? hacia esas personas. Pero yo también entiendo que las personas que no han pasado por ello no entienden esa perspectiva porque no la han vivido. Y es muy difícil colocarse en ese punto. Es muy llamativo que en el currículum académico dediquemos horas y horas a la física, al latín o al inglés, que son muy importantes, desde luego, y no tengamos una asignatura de manejo de las emociones. Que yo pienso que va a ser una cosa muy importante en el futuro para ayudar a la gente, porque realmente es muy difícil entender las emociones. Y nos mandan ahí el paquete emocional, pero nadie te ayuda a utilizarlas y a manejarlas. Y de hecho, hay, hay un tema que eh, no se viene de acuerdo ahora, pero a mí siempre me llama mucho la atención de, de la gente que ha tenido depresión. Eh, hay una cosa, Miguel, seguramente tú también lo habrás observado: la capacidad empática que tienen las personas que han pasado depresiones. Eh, o sea. Hay, otras, hay muchas enfermedades mentales, la mayoría de las enfermedades mentales, la gente que tiene una enfermedad mental está sola, muy aislada, con muy pocas relaciones, sin embargo, la gente que tiene depresión tiene una capacidad empática que pese a la enfermedad sigue siendo la parte nuclear de la familia o del grupo social, y a mí eso siempre me ha llamado la atención. Yo creo que una parte que he tenido que aprender a manejar mejor, especialmente el exceso de empatía, incluso, el exceso de empatía, estar más en... en en atender al otro, en cuidar al otro, en, en atender ciertos problemas. Yo creo que es lo que esta sociedad tiene que empezar a modificar, ¿no? El cómo plantea una pregunta desde la sinceridad, desde la empatía. Creo que en ese sentido, como sociedad, hemos dado muchos pasos atrás y por eso creo que también hay un aumento de, de estas situaciones, este tipo de patologías, este tipo de, de sentirse solo, sentirse mal, sentirse desubicado. A mí me gustaría preguntaros, a día de hoy, después de lo que ha ocurrido, que habéis pasado todos por una depresión, ¿cómo os encontráis? ¿Qué diríais? ¿Cómo os definiríais en este momento? ¿Cómo estáis? Yo me encuentro muy feliz por haber encontrado la manera de gestionar mejor mi, mi estado mental y emocional. Creo que lo más importante es haber encontrado ese equilibrio sobre mi, mi felicidad, sobre lo que a mí me hace estar bien y sentirme cómodo conmigo mismo. Yo me siento bien. Ahora llevo como siete años bastante estable, con lo cual estoy muy contenta, e intentando seguir aprendiendo cada día, he aprendido a cuidarme, he adquirido herramientas y bueno, continúo mi vida. Yo ahora mismo estoy en un momento de empezar a reconstruir mi vida después de haber tenido una depresión y claro que se tiene recaídas, yo creo que todo el mundo tiene, ha tenido alguna recaída, hace poco he tenido otra. Pero noto que cada vez salgo antes y que cada vez tengo más herramientas para saber cómo superarlas. Así que me animo a, a la gente a, a luchar poco a poco por ello y no rendirse. Yo lo que siento es que estoy en el camino. No sé de qué ni cómo, pero bueno, estoy agradecida por no pues tener mis altibajos y mis procesos, pero no estar a lo mejor donde he estado. Gracias por vuestro testimonio. Yo estoy convencido que mesas como estas y testimonios como estos son muy útiles, desde luego, para que la sociedad entienda lo que es la depresión y lo que hay que hacer con las personas que están padeciendo, pero especialmente para aquellas personas que están pasando una enfermedad, que sepan que si se busca ayuda, se trata, de esto se sale y que las personas que han tenido una depresión pueden estar en el proceso o ya pasando el proceso, pero desde luego pueden estar haciendo una vida absolutamente normal. Claro que hay una vida después de la depresión. Va a haber una vida buena, plena y feliz después de una depresión. Claro que sí.